y a partir de entonces hemos encaminado nuestros esfuerzos a dar cumplimiento a los pilares y ejes transversales estipulados en los planes de desarrollo, tanto municipal como estatal. Nuestro municipio es una tierra donde abundan los recursos naturales, gente trabajadora, capaz y honrada, con talento y dedicada, que entrega cotidianamente su mayor esfuerzo para ofrecer un mejor futuro a su familia. Por su gran extensión territorial, Amatepec enfrenta diversos retos en materia social, desarrollo sustentable, salud y educación. El compromiso del gobierno municipal es enfrentar cada desafío y corresponder con resultados a los grandes esfuerzos que diariamente realizan más de 30.000 personas que viven en nuestro extenso territorio. Durante este segundo año de gobierno, instauración en la página oficial, el sistema de apertura rápida de empresas, SARA, visita de invitación, verificación y refrendo de las unidades económicas, con relación a su licencia de funcionamiento. Desarrollo regional, para la consecución del bien común y la mejora de las condiciones de vida de la población, la administración municipal efectuó la siguiente. La expoferia ganadera, agrícola, artesanal y de café, a donde se subsidiaron 3 sementales de raza pura. Construcción de caminos zapacosechas. Actividades económicas por sector productivo. Las actividades económicas en el municipio cobran un papel importante para que las familias se fortalezcan. Para conseguir esto, la administración municipal efectuó lo siguiente. Con recursos del Padre, en la calle Luis Donaldo Colosio, 2.250 metros cuadrados en la calle principal del Submano. 1.172 metros cuadrados en la calle 20 de Noviembre, en la cabecera municipal. 3 con recurso del PIS de 2.563 metros cuadrados en la calle Vicente Guerrero de San Simón, Tuxcoltepec. 1.600 metros cuadrados en la Parota. 3.500 metros cuadrados en la desviación de las Islas Blancas hacia los Guajes. Con recursos provenientes del FEPO y PAC, se realizó el bacheo asfáltico del tramo Cuadrilla de López al Mar Chico. Electrificación y alumbrado público. La infraestructura eléctrica y el alumbrado público han recibido atención, lográndose la realización de las siguientes. Con recurso del PREFOM se realizó la modernización e instalación de 150 lámparas en la comunidad de Palmar Chico. Mantenimiento a 178 lámparas. Se sustituyeron 30 focos por lámpara LED. Reposición de 40 focos. Residuos sólidos. La recolección de residuos sólidos es responsabilidad de la administración municipal. En ese sentido, realiza acciones con la ciudadanía para coordinar y eficientar. Este pilar está encaminado a la creación de programas sociales para la equidad que reduzcan la desigualdad y que garanticen tener servicios de salud, alimentación sana, vivienda de calidad, espacios recreativos y educación para todos. Población y su evolución sociodemográfica. Para darles identidad a las personas y constatar su estado civil, se han realizado en este periodo los siguientes registros: 241 nacimientos, 2 reconocimientos, 33 matrimonios, 121 defunciones, 11 divorcios, y se han expedido 2.359 copias certificadas de actas de nacimiento. Alimentación y nutrición para las familias. En este rubro, la administración municipal se abocó a, con recursos provenientes de PAD, se entregaron más de 4.000 despensas alimenticias. El sistema municipal DIF apoyó con 1.100 despensas de productos de la canasta básica. Se entregaron 42.253 desayunos, beneficiando a 899 alumnos del programa Familias Fuertes con Desayunos Escolares. Se hizo la entrega de 591.136 desayunos fríos, beneficiando a 2.915 alumnos del programa Familias Fuertes Nutrición Escolar. Se realizó la entrega de una parrilla, olla express, cafetera, jarras, platos, tazones, vasos y cucharas a 3 instituciones educativas. Se llevaron a cabo pláticas y talleres para fomentar la orientación alimentaria en instituciones educativas. Salud y bienestar incluyente.
acciones para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad. Con recursos provenientes del PAR, se atendió la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. No, las 13 horas con 36 minutos, estamos por finalizado, concluido este cabildo. Lo declaro formalmente clausurado. Y bueno, pues tengo que agradecer a todos ustedes su presencia. Muchas gracias.